Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues estamos aquí en el capítulo número 5 del Transporsión, versión Steam Edition, y nos vamos a poner allá, ¿vale? Cargar la partida, y vamos aquí a cargar. A ver, vamos a ver. 3 del 12, 3 del 12. Sí, aquí. Muy bien, continuamos con nuestra partida. Vamos a poner play un segundo aquí. Pues aquí estamos, de nuevo, donde lo habíamos dejado. Tenemos nuestra ciudad que elegimos como ciudad principal. Tenemos 20 millones, que está muy bien de dinero. Y todo fluye, todo va bien. Pegó un pequeño saltón ahí, que me asustó un poco. Ahí otra vez. No sé si nos están dando. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. En principio está todo bien. Está todo funcionando. Todo va como la seda. El proyecto que tenía era de aquí, esta ciudad que estamos haciendo aquí, que va bien, pero el problema lo teníamos en esta carretera. A ver, problema, no es un problema en general, pero claro, como pasa el tren, claro, molesta. Y lo que vamos a hacer es, vamos a construir un túnel para el tren. Entonces vamos a esperar que pase y vamos a arreglar esto. Vamos a darle un poquito de caña. Ahí estamos. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí. Sí, aquí. Bueno, aquí. La vía. Vamos a derribar esta vía. Así. Y derribamos esta vía. A ver. Así. Vamos a dejar un poquito que se vaya un poquito más el tren. Porque el tema es que cuando vuelva. Así. Entonces, vamos a construir aquí Ahí, ahí, ahí. Aquí. Así. Es caro, pero bueno. Vamos a. Se van a dar. Igual se van a dar prisa, ¿eh? Ahora el tren cuando vuelva se va a encontrar un túnel, que en teoría va a pasar bien, porque va a pasar bien, no va a tener mucho más problema, pero se va a quedar un poco trabado hasta que diga, bueno, hasta que recapitule, perdón, hasta que se restablezca el contacto con la que es la misma vía, ¿no? Ahora lo van a ver con sus propios ojos, siempre lo hace, pues no, ahora no. Perfecto. Sin ningún problema. Pues nada, arreglado ese problema, que podríamos hacerlo también en otros sitios, como por ejemplo acá, pero el tráfico de aquí no es tan severo como en otros sitios. Entonces, nada. Bueno, lo que quiero hacer aquí, como esta es una, ya es una ciudad que contacta con tres, vamos a mejorar esto. Por ejemplo, creo que el restaurante está aquí. Restaurante no disponible, pues ya lo tenemos. Pero sí vamos a poner el hotel. Aquí el hotel. Y esto ya lo tenemos. Reparar ya lo. El kiosco creo que ya lo tenemos. Sí. Entonces ya tenemos un más amplio. Bueno, en principio, este aquí. Producción mensual 4. Está aumentando la producción. Está aumentando. Y todo va bien, ¿eh? Vamos a ponerlo en velocidad 3.
Esta ciudad lo que está pidiendo ahora es pescado no, queso, pero queso no tenemos. Entonces, vamos a hacer, a ver. Estoy mirando a ver qué es lo que puedo hacer. Aquí creo que están trayendo fertilizante. En teoría están trayendo fertilizante. A mí me gustaría conectar otra ciudad más, por ejemplo esta. Lo que pasa es que los trayectos, como son muy largos, claro, la locomotora que tenemos no es eficiente. No es eficiente, entonces no nos podemos arriesgar. Vale, aquí arcilla y aquí tenemos ladrillos. Ladrillos, creo que nadie pide ladrillos, me parece a mí. O creo que con los ladrillos no se puede hacer nada, no lo sé. La verdad que no lo sé. Tengo dudas. Vale, aquí troncos. Pasa que esto está tan saturado ya. Vamos a ver. El pescado este lo estamos usando. Lo que no estamos trayendo es sal aquí. La sal. A ver, la sal. La sal es un problema. Porque la sal, la única mina de sal es esta. Y la verdad que está un poco lejos. El pescado, sal, ropa y lana, huevos y maíz, arcilla. Vale. Este está trayendo aceite de oliva, vale, oliva, fertilizantes, sal. Esto sí produce sal. Aquí tenemos la sal. Y aquí, donde teníamos, aquí, vale, de aquí a aquí, no está mal. Entonces ya esto lo tenemos y esto lo tenemos, lo único que hay que hacer es construir una carretera. Vale, la carretera la vamos a poner aquí. Vamos a poner la carretera aquí. Y vamos a salir desde aquí. Y vamos a unir estos dos. Así. Y aquí vamos a construir, vamos a comprar unos caballitos que producen sal. Esto tiene que ser sal para mí. Yo creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, a ver. 9 de sal. Bueno, vamos a dejarlo así en principio. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer clic aquí. Sal aquí hasta aquí. Duplicamos. Así, 1, 2.
7. Y así ya está volviendo otro. Y 8. El vehículo ha estallado. Vale, muy bien, vamos a poner. Vale, el vehículo que iba a esta ciudad estalló. Pues está estallando este vehículo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar el anterior. A ver, muy alto. Medio. Sí, porque tenemos problemas. Estamos teniendo muchos problemas con este vehículo. Vamos a poner la otra locomotora. Y lo de la sal, venimos bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Estamos bien. Lo que pasa es que necesitamos una locomotora. Vamos a pasar un poco el tiempo. Necesitamos una locomotora fuerte, potente. Una locomotora que no... que no gaste tanto, que no se deteriore tanto. Vamos a ver. Ropa, lana. Vamos a echar un vistazo a los... A ver, vista general de los programas. A ver, total de ingresos 4 millones año anterior, total actual, vale, actual 300, 300, ciento y pico, 54, 3000. Vale, aquí tenemos este. Este de aquí. Que es el de fruta. Este es el de fruta, que está trayendo fruta de aquí a la ciudad. Y no está dando mucho dinero, no sé por qué. Pero en teoría no está dando mucho dinero. Es más, está trayendo pérdidas. Y la verdad que desconozco el motivo. Desconozco el motivo. No debería traer pérdidas esto. Vale, y había uno que no estaba trayendo pérdidas, pero estaba trayendo muy pocas ganancias, que era este, que es el de fertilizante. Fertilizantes, productos químicos. Vale, esto quiere decir que, claro, aquí hay demasiados. Vale, este de aquí está trayendo fertilizantes. Lo vamos a borrar. Y este también lo vamos a borrar. Porque no es que no va bien, sino es que no hay tanto fertilizante. Entonces, al no haber tanta cantidad de fertilizantes, no me están trayendo bastante fertilizantes aquí. Están con cero prácticamente. Entonces vamos a reducir un poquito. Vale, y aquí
perdón, aquí productos químicos. Vale, ¿quién le trae los productos químicos a este? Vamos a ver una cosa. Produce fertilización a partir de productos químicos. Entonces, productos químicos. Recuerdo. Vale, los productos químicos están viniendo de otro lado. Los productos químicos, que no me acuerdo yo ahora, están viniendo desde aquí. Sí. Vale. Está clarísimo. Vale, sí, los productos químicos están viniendo aquí. Entonces vamos a poner este aquí, productos químicos aquí, de aquí a aquí. Ahí está. Así llevamos más productos químicos. Variación de precio de transporte. Pagará un incremento. ¿Cuál? Esta. Estamos comerciando con esta. Está perfecto. Ahora sí. Vale. Esto está bastante congestionado, ¿eh? Bastante congestionado el tema este. Está bastante congestionado el... Entre los huevos, el petróleo, la fruta, el pescado... Claro, lleva muchas cosas. Están llevando muchas cosas. Vale, vamos a ampliar esto. Así. Y a ver, vamos a ver, el petróleo va por aquí y va por aquí. Después está esto, que son los huevos, que salen de aquí, van para allá, y la fruta. La fruta. El maíz también, es claro, el maíz. Vamos a hacer una cosa, vamos a construir una carretera de aquí. Aquí y aquí. Ahí, me equivoqué. Aquí. Así. A ver si al construir esto abrimos un hueco, una segunda línea, y si alguien opta ese camino. Parece que de momento nadie opta el camino. Bueno, ahora sí, el petróleo. El petróleo parece ser que le queda más cerca, la fruta también, el maíz. Vale, el huevo va por el otro lado porque le resulta más cómodo. Entonces ahora sí, el problema ahora lo tenemos arriba, pero ya no se juntan con el maíz, por ejemplo. Ya no se juntan con el maíz. Y ya por lo menos ya abrimos un poco de hueco. Vamos a... Vale, perfecto. La fábrica de precio de transporte ya estalló un vehículo. Vale, esta fábrica que está aquí me dice algo. Vale, vamos a poner pausa. El vehículo este ha estallado. Muy bien. No tenemos un tren, la verdad.
velocidad mínima. Nos está estallando, la verdad. Los trenes son una porquería. Importante, ¿eh? Vale, y aquí nos ha salido un aviso de una fábrica, esta fábrica de carbón. El aviso está aquí, aquí. La ciudad de carbón pagará un incremento de 2,6 veces el precio de transporte de carbón hasta fin del 2076. Vale, perfecto. Entonces, requiere carbón. Muy bien, el único carbón que hay es este. Bueno, no, no es el único, pero... creo que no hay otro por aquí. Cerca, digo, ¿eh? Vamos a hacer. Y con esto ya nos vamos a despedir el capítulo. Vamos a poner esta aquí. Vamos a poner una aquí. Para que pueda ampliarse en un futuro. Así. Así mismo. Así. Perfecto. Vamos a dejarle un espacio para que crezca la ciudad. Y ya directamente la unimos con esta. Vale, perfecto. Y ahora necesitamos comprar vehículos para el carbón. Que es este. Así que vamos a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. 12, ¿por qué no? 12, ahí estamos. Entonces venimos aquí, ponemos este aquí, ponemos el carbón de aquí a aquí. Vale, perdón, le faltaba unirse. Ahora sí, aquí. Copiamos. Velocidad. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, algo me dio un error, ¿eh? 7, perdón, el Windows debe ser 8. 9, 10, 11, 12. Barco nuevo. Vale, a ver las noticias. Mejora la situación. Perfecto. Subvención para las vías. Perfecto. Vale. Pues aquí estamos, vendiendo carbón. 52 cada venta, ¿eh? Esto es muy bueno. Vale, estos son... vamos a hacer así, mira. Vamos acá, grúa, pesados minerales, troncos y acero. Perfecto, así que esto lo ponemos aquí. Así, para que descargue más rápido. Bueno, gente, vamos a despedir el capítulo aquí. Yo creo que por hoy está bastante bien. Y bueno, nada, nos vamos a ver en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, si tienen alguna sugerencia o algo para comentar o algo para decir, bienvenido sea su comentario.
like si les gusta, si no les gusta, lo contrario. Y nos vemos la próxima. Hasta luego y muchas gracias. Y a cuidarse. Chao, chao.